Ahí arrancamos. Bien, nos. Después me acordé y volví a practicar el número largo. Ajá. Que vos me sacabas múltiplo de 3, no, múltiplo de 3, no. Acá hacemos la suma, sumamos al 2, empezamos de 0. Eso solamente para sacar si ese número largo era múltiplo de 3. Exacto. Listo. Uh-huh. O sea que puedo tener un choclo y vuelvo a empezar desde ahí cuando en realidad no tengo. ¿Sí? Exacto. Entonces, vamos a trabajar con la idea de ¿para qué me sirven los primos? O sea, hoy queremos entender para qué me sirven los primos y es que sirven para algo. Sí. Entonces, con la idea de los primos digo, estoy trabajando con los primeros primos y entendiéndolos que necesito saberlos de memoria. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, después estaríamos en 29, 31 y digamos que hasta ahí paramos. ¿Sí? Sí. La idea es decir, bueno, hay algunas reglas de divisibilidad que estaría bueno poder tenerlas. Por ejemplo, ¿cuándo un número es divisible por 2? Cuando termina en cifra par. O sea que no importa el largo del número, yo automáticamente cuando me fije en eso, ya sé que es divisible por 2. Cuando yo me estoy fijando, digamos, en una divisibilidad por 3, algo parecido pasa con la divisibilidad por 9, pero a nosotros ahora nos está importando el tema de los primos y por lo tanto queremos saber si es múltiplo de 3. Solamente, o sea, vamos a sumar los dígitos que no sean múltiplos de 3, los vamos a sumar y vamos a verificar si el resultado final es un múltiplo de 3. Así que vamos a comenzar con algunos ejemplos, decir, mira, quiero ver si el número 111 es múltiplo de 3. Como 1 no es un múltiplo de 3, lo voy a sumar. Sí. De nuevo me pasa lo mismo con el otro 1 y lo mismo con el otro 1. Sí. El resultado es un 3, sí. Por lo tanto, este número es, y vamos a poner un puntito para decir, es múltiplo de 3. Matemáticamente, una de las maneras de poder anotar que esto es un múltiplo de 3 es poner un 3 y poner un puntito arriba y ya entendemos que 3 divide ese número o que 3 por algún número me va a terminar dando el número 111. Ahora, si yo lo que quiero hacer, digamos, o sea, con esto, es, vamos a mirar otro número, quiero pensar en un número, por ejemplo, en el número 3659321. En este caso me doy cuenta que hay números que son múltiplos de 3 y hay números que no son múltiplos de 3. Si yo quisiera saber si todo este número es múltiplo de 3, los dígitos, en este caso el 3 no lo voy a tomar en cuenta. El 6 tampoco, el 9 tampoco, el 3 tampoco, ¿sí? ¿Sí? Pero yo podría empezar a sumar desde cualquier lugar. Podría empezar a sumar desde acá o podría empezar desde el otro lado. Sí. Pero cada vez que en mi suma parcial que estoy haciendo yo llego hasta un múltiplo de 3, por ejemplo, yo sé que 2 más 1 es 3, lo cancelo. Está bien. Y puedo volver a empezar, digo 5. O sea que la suma a la que yo arribé, la suma a la que yo llegué, es 5. Sí. Entonces digo, mira, 5 no es un múltiplo de 3. Por lo tanto, como consecuencia, todo este número no es un múltiplo de 3. Eso me ayuda a que yo lo pueda hacer un poquito más rápido. Sí. Si, por ejemplo, a mí me interesa saber los múltiplos de 5, simplemente tengo que fijarme en que el último dígito sea múltiplo de, o sea, termine en 0 o termine en 5. 0 o 5 automáticamente estaríamos trabajando. ¿Para qué me sirve el tema de los números primos? Saber si un número es lo que sabemos es. O un número es primo o es compuesto. Existen esas dos opciones. Puede ser tengo la posibilidad de que un número sea primo o que sea compuesto. Entonces, si un número es primo, directamente tiene la posibilidad de que ese número solamente es divisible por sí mismo y por uno. Si un número es compuesto, entonces se puede escribir como producto de primos. Y eso me va a servir para dividir, para multiplicar, para encontrar el mínimo como un múltiplo, para encontrar el máximo como un divisor. Y por eso es que vamos a estar trabajando con esto. Vamos a pensar en lo siguiente. Digo, estoy trabajando con un número, vamos a poner el número 28.
Entonces, lo primero que tengo que fijarme es, voy a comenzar a ver si los primeros primos pueden dividir al 28. 28 es divisible por 2. Digo, 28 termina en cifra par, así que 28 es divisible por 2. Entonces, divido 28 dividido 2. Me fijo de nuevo si 14 es divisible por el mismo número. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que voy a poner... voy a estar poniendo, digamos, un 2 acá. El resultado me quedó 7. Me doy cuenta de que ya no es divisible por 2 y sigo pensando. ¿Es divisible por 3? No. ¿Es divisible por 5? No. Obviamente, como se trata de un número que ya sé que es primo, lo único que va a pasar es que va a ser divisible por 7. Al ser divisible por 7, entonces yo puedo expresar que este 28 es lo mismo que 2 multiplicado 2 veces por 7. Esta sería la manera de poder expresar como producto y potencia de primos a este número que en realidad sería un número compuesto. Los distintos números compuestos a mí me va a servir en el caso de... Vamos a borrar esto. Me va a servir para poder encontrar un múltiplo común de algún número o un divisor común de algún número. Y básicamente, ¿quién es el divisor más grande? Por ejemplo, vamos a pensar en un número que nos resulte. Vamos a pensar en un número que digo, mira, vamos a pensar que A es un número que está formado, si yo lo factorizara, como 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cubo por 5. Vamos a hacer así, vamos a hacer 5 al cuadrado, ¿sí? Así que lo que hacemos es decimos 2 al cuadrado por 3 al cubo por 5 al cuadrado, debe dar como 270. Entonces digo 2 al cuadrado por 3 elevado al cubo por 5 elevado al cuadrado. Me da 2700, ¿sí? Este número 2700, entonces yo podría encontrar algunas características, es decir, primero, este número que es 2700 sería divisible por, digamos, cualquier combinación de alguno de estos números que tengo en este lugar. Voy a tratar de explicarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo tengo el número, este 2700, pero lo tengo escrito así como 2 elevado a la 2, por 3 elevado al cubo, por 5 elevado al cuadrado, y entonces yo puedo pensar que todo esto son, lo voy a poner como un conjunto, a ver si esto nos ayuda un poco más. En este lugar tengo 2, 2, o sea, tengo un 2 y tengo otro 2, tengo 3, 3, y tengo 2, 5, ¿sí? O sea, 5 por, vamos a poner otro 5. Si yo tomara algún número en forma particular, o sea, si yo tomara el 5, yo sé que divide al 2700. Si yo tomara, digamos, o sea, cualquier subgrupo o subconjunto de estos elementos y los multiplicara entre sí, yo sé que va a estar dividiendo el 2700. O sea que, por ejemplo, si yo quiero agarrar, digamos, el número 2 por el número 3 por el número 5, esto va a estar dividiendo el número. ¿Por qué? Porque si yo pongo el 2, por ejemplo, elevado a la 1, por un 3 que tengo acá, por el valor de 5, simplemente lo que podría hacer es estar simplificando. En este lugar tengo un 2 que puedo simplificar con este 2 que está acá. Este 3 se simplificaría con 1, que me quedaría elevado al cuadrado. Este 5 se puede simplificar con un cuadrado. Con lo cual, el resultado me daría lo mismo que si yo hago 2 por 3 elevado al cuadrado por, digamos, 5. 2 por 5 es 10. Cuando yo tengo el 2 y el 5 es más fácil fabricar un 10. Sí. Y de acá tengo un 9, entonces 3 al cuadrado es 9. Por 10 estaríamos en 90. Sí. Entonces, una de las características que tengo es que cuando yo tengo un número que está descompuesto, o sea, un número que es compuesto pero que está expresado como producto de primos, si yo tomara, digamos, alguno de estos primos y los estuviera elevando a una potencia menor o igual al exponente que estoy teniendo arriba, siempre voy a encontrar un número que divida a ese número que yo tenía originalmente. ¿Para qué me va a servir esto en fracciones? Vamos a cosas más aplicables. Igual después explícame cómo hiciste para sacar el 270.
270, 2700. Sí. Mira, el tip. El tip es 270. Claro, mira, una de las cosas es, por ejemplo, cuando vos tenés varios números para multiplicar, hay números que te terminan dando potencias de 10. Por ejemplo, 10 elevado a la 2, o sea, estaríamos hablando de 100. Sí. Esto yo lo puedo descomponer como un 2 por un 5. Tenemos 10, es lo mismo que 2 por 5. 5, sí. 2 es el primo, 5 es el primo, esto elevado al cuadrado quiere decirme que acá yo tendría 2 elevado al cuadrado por 5 elevado al cuadrado. Entonces, si yo me acuerdo de esto, si yo me doy cuenta de esto, una de las maneras de poder encontrar en el producto de primos algún resultado que me resulte más fácil de poder hacer, por ejemplo, si a mí me dicen, mira, yo tengo el número B que está formado por 2 elevado a la 2, por 3 elevado por 3, por 5 elevado a la 2. Yo me doy cuenta que este 2 y este 5, o sea, cada 2 y cada 5 que los una, voy a formar un 10. Sí, 2 por 5, 10 y 2 por 5, 10. Si acá tengo un 2 a la 2 y acá tengo un 5 a la 2, entonces estaría formando un 100 en este lugar. Sí. Que multiplicado por 3, me daría un total de 300. Y sería una cuenta más fácil. Si ahora, por ejemplo, yo estoy teniendo un 2 elevado, vamos a poner, a la 4, ¿cierto? Y acá digo por 3, por, y acá tengo un 5 elevado a la 3, ¿sí? Se complica algo, pero yo podría decir, bueno, de acá, de este 5 a la 3, o sea, voy a tomar este 5 a la 3 y voy a tomar un 2 a la 3 para que entre estos dos haga un 1 seguido de 3 ceros. O sea, que me quede un 1000. Como desde este lugar, digamos, o sea, ¿viste que acá tengo 2 a la 4? Sí, estás como descomponiéndolo. Estoy descomponiendo el producto y entonces digo 2 por 3, sí. Digamos 2 por 3 estamos 6, por 1000 estaríamos en un numerito que sería 6000. Claro. Sí, vas acomodando los números según la necesidad. Voy acomodando los números para que me resulte más cómodo el producto. Sí, también pudiste haber hecho, sino 5 al cuadrado por 5. Para que después te quede al cuadrado redondo, 5 por 5, no, con el 2. Sí, digamos, o sea, juntar un 5 con un 2 me da un 1 seguido de 0. Entonces digo, si yo me fijo en el limitante, acá tengo 5 a la 3, acá tengo 2 a la 4. Voy a poder encontrar, digamos, algún número, digamos, para hacerlo más fácil y más limpio, para que se pueda ver, vamos a trabajar solo con potencias de 2 y de 5. Si yo tengo 2 elevado a la 3 por 5 elevado a la 2, esto lo podría llegar a escribir como, digamos, desde acá lo descompongo como 2 por 2 elevado a la 2 por 5 elevado a la 2. O sea, este 2 al cubo, sí, lo estuve descomponiendo, sí, en una potencia de 2 para poder, digamos, juntarla con una potencia, sí, de 5 por 2. Como este resultado que tengo en este lugar, 2 a la 2 por 5 a la 2, es lo mismo que un 1 seguido de 2 ceros, sí, o sea, de 100, acá estoy con el resultado de 200. ¿Cómo es lo mismo que un 1 seguido de 2 ceros? 2 por 5, 10. Ajá. ¿Y 10? ¿Y cómo se va a hacer 2 ceros? Vamos a... Te voy a contar lo siguiente. La regla de las potencias de 10. Si yo tengo 10... Sí. Elevado a la 1 es 10. Si yo tengo 10 elevado a la 2, esto es lo mismo que 100. Si yo tengo 10 elevado a la 3, esto es lo mismo que 1000. Si yo tengo 10 elevado a la n, como n que es, sí, el exponente, sería un 1 seguido de n ceros. N ceros. Entonces, acá esta regla me va usando el... digamos, uniendo esta regla que tenía con la regla de los primos, me va a poder, lo voy a poder entender de la siguiente manera. Si yo tengo 2 por 5, este a la 1 y este a la 1, sí, voy a poder formar un 1 seguido nada más que de un 0. Ahora, si yo tengo un 2 elevado a la 16 por un 5 elevado a la 15, ¿sí? A este 16 lo voy a pensar como 15 más 1. ¿Sí? Sí. 16 es lo mismo, sí, que 15, 15 más 1. 1. Sí. Entonces, va a haber un 2, que lo voy a dejar afuera. Sí.
me va a quedar un 2 elevado a la 15, ¿sí? Porque, entonces, 2 a la 1 por 2 a la 15 es lo mismo que 2 a la 16 por 5 elevado a la 15. Entre estos dos, o sea, entre estos dos me va a dar un 1 seguido de 15 ceros. Como eso, multiplicado por 2, va a ser un resultado que va a comenzar por 2, lo único que tengo que hacer para poner el resultado es poner un 2 y poner 15 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hicimos el resultado mentalmente. Sí, pero me queda algo. ¿Por qué si yo multiplico 2 por 5, 10, es donde se me está yendo ese cero? 2 por 5, 10. ¿Por qué estás multiplicando eso? 2 por 5, 10. Lo que estoy, si querés, vamos a, digamos, mirar un ratito. Sí. Algunas reglas de la potenciación que nos van a ayudar y que nos van a aclarar las cosas. Es decir, borramos esto y después enseguida... Ahí yo entendí perfecto. Bien. Esto volvemos enseguida, pero quiero trabajar sobre las reglas de la potenciación y vamos a empalmar con esto. Entonces, vamos a comenzar con... Esto volvemos enseguida, pero digo, reglas de la potenciación. Sí. ¿Qué es la potenciación? Potenciar es una forma abreviada de multiplicar, o sea... Si yo quiero decir 2 por 2 por 2 por 2 y lo quiero multiplicar 4 veces, sí, sería más fácil poner un 2 y elevarlo a la cuadrada. O sea que simplemente estamos hablando de que me resulta mucho más cómodo esto. Nada más. Sí, reducirlo. Reducirlo. O sea que potenciarlo es una manera de poder escribir este producto en forma más corta. Ahora, hay algunas reglas, porque esto tiene que ver más bien con una definición de potencia. O sea, 2 a la cuarta, 2 elevado a la n, es 2 por 2 por n2. N veces. N2 es. N2. Que estarían multiplicando entre sí. Ahora, de las reglas de la potenciación que tenemos para poder trabajar, vamos a poder escribir lo siguiente. Si yo tengo, vamos a escribir con letras directamente, si yo tengo a elevado a la n, a este elemento lo llamamos base, a este elemento lo llamamos exponente, está multiplicando por la misma base, y elevado a un exponente que podría ser igual o diferente. Por eso ponemos n y ponemos m. Esto se llama el producto de dos potencias que tienen la misma base. Como tienen la misma base... Hay una regla que me dice que yo esto lo puedo poner, puedo escribir la misma base, y lo que podría hacer es sumar los exponentes. O sea, podría sumar n más m. Vamos a intentar hacer un ejemplo para ver si esto lo entendemos mejor con un ejemplo. Si yo tengo 2 elevado a la 2 por 2 elevado a la 3, la regla me dice que esto tendría que ser 2 elevado a la 2 más 3. Vamos a la definición. 2 elevado a la 2 significa que yo acá voy a tener dos doces que van a estar multiplicándose entre sí. 2 a la 3 significaría que yo tendría 2 por 2 por 2. Ahora, cuando yo estoy trabajando de esta manera, por definición, si yo tengo 5 números 2 que se están multiplicando entre sí, esto sería lo mismo que 2 elevado a la 5. Pero es el mismo resultado que teníamos anteriormente. Entonces, esta es la regla, que se llama producto de potencias de igual base. Esto me permite, esta igualdad me permite ir, en este sentido, de compactar, ¿sí?, dos potencias que tienen la misma base y transformarlo en una sola potencia, o en el producto de expandir, es decir, en la posibilidad de tomar una potencia determinada y ponerla al revés, hacer el... al revés, como hacerla, digamos, o sea, como digamos, sí, como extenderla. Extender el hecho de poder decir, mira, el exponente este que tengo acá, me lo quiero poner de otra manera, me lo quiero escribir de otra manera. Entonces, teniendo esta regla, por ejemplo, yo puedo decir, si yo tengo 2 elevado a la 5 por 2 elevado a la 3, obviamente tendría 2 elevado a 5 y 3, acá tengo un 8, pero también podría pasar que si yo tengo 2 elevado a la 17, podría decir, bueno, esto sería lo mismo que 2 a la 10 por 2 elevado a la 7. Porque por algún motivo a mí me podría resultar más cómodo el 2 a la 10. Y podría combinar, armar un número, armar una potencia de 10 y que me resulte más cómodo. Entonces, en función de esa regla que nosotros estuvimos viendo, podemos decir lo siguiente.
Digo, si yo estoy trabajando, hay otra regla que se llama potencia de otra potencia.